seguimos en Pedernales porque cientos de personas llevan 2 días sin energía eléctrica luego que un transformador se averiara, mientras que la empresa distribuidora de electricidad del sur, EDESUR, no da respuesta a esta solución. Nuestro compañero Junior Félix nos amplía. El sufrimiento por falta de energía eléctrica lo están pasando más de 400 personas en un sector de Los Cayucos. Un transformador explotó y el barrio está sufriendo las consecuencias, ya que no le dan una respuesta definitiva y llevan 3 días sin el servicio energético. Tenemos 3 días hoy sin luz porque el transformador se explotó. Y ya hace mucho ese transformador se venía reportando porque la sobrecarga que tenía no era la adecuada. Y EDESUR ya tenía conocimiento de eso y se hizo el chivo loco hasta que explotó hace como 3 días el transformador y no nos han dado ninguna respuesta. Ni ellos ni ninguna de las autoridades que tenemos no han dado respuesta. Entonces, aquí no tenemos alternativa de ninguna. Por aquí no tenemos seguridad de que vamos a tener luz dentro de meses para adelante, porque eso es lo que nos dicen, que no hay transformador aquí, no hay en Asua, ni hay en la capital. Entonces, ¿cuándo usted cree que podemos tener luz? ¿Cómo le está afectando eso en su casa? Allá, nada, la nevera abierta, el tin de embutido que teníamos para comer, tuvimos que deshacerlo en cuestión de 2 días, porque no se puede dejar. No, están lavando, no hay lavadera, no hay cogedera de agua por el medio del problema de la luz. Y la costillita y todo eso embutido ya deben comenzar a perderse. Pero tenemos programada una huelga para hoy a las 2 de la tarde. Una huelga para allá tenemos programada. Si no nos ponen asunto entre 2 días más, vamos con palo y piedra, vaya candela, de nuevo. Además de los colmados, salones de bellezas, dueños de carnicerías, están pasando las mismas consecuencias. Esto no está afectando a todo el mundo. Yo tengo una parte en un negocio y estoy gastando 1,000 y pico pesos diarios. Los residentes de la zona solicitan la pronta intervención, ya que están sin energía eléctrica y con mosquitos. Es algo inaguantable. Desde Pedernales, para CDN, Junior Félix.